Passat el dol per l'eliminació de la Copa del Rei, el Mallorca Palma Futsal recupera el somriure. Toca tornar el protagonisme a la pilota i que l'alegria dels entrenaments es torni a traslladar els resultats. La Lliga torna amb una final contra el Barça que pot tenir premi doble, venjar-se de l'eliminació de Copa i posar-se líders. Estamos ahí un pasito de ser líderes. Tenemos que luchar ahora por esa primera plaza, la tenemos al alcance. Es el mejor rival porque es como una revancha, ¿no? Entre comillas, y tenemos muchas ganas. El grup ha après la lliçó de la traumàtica eliminació de la Copa. Lo importante es que peleemos contra la fuerza por la primera plaza, porque como digo, es un lujo estar peleando por eso. Corregir cierto aspecto del juego, que el otro día no estuvimos nada bien. Evidentemente elevar nuestro nivel competitivo, porque si no, no tenemos que hacer nada en el Palau y a partir de ahí pues hacer lo nuestro, que es lo que normalmente venimos haciendo toda la temporada y lo estamos haciendo bastante bien. I per aquest partit contra el Barça tornarà a la banqueta Antonio Vadillo. Després d'estar 4 partits sancionat, el tècnic andalús reconeix que està complicat veure els partits del Palma Futsal des de la llotja i que ha sentit impotència per no poder dirigir els seus homes. Mucha impotencia, al final te sientes lejos, separado. Se nota bastante cuando el míster está ahí o no está. Se puede hacer tu trabajo. En el seu retorn, el tècnic no podrà comptar ni amb Gordillo, que no té l'alta però ja s'entrena amb el grup, ni amb Moslem,